Buen día para todos. Vamos a referenciarnos en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, esto que mes a mes difunde la autoridad monetaria respecto de cuál es la percepción que tiene el mercado respecto de la situación de la economía. Primero, definir qué es mercado, porque siempre mencionamos este término, el mercado dice tal cosa, el mercado hace tal otra. El mercado en rigor en este caso son más de 50 consultoras, bancos, fondos de inversión, analistas económicos, bueno, que... Ninguna de las cuales vio venir la crisis el año pasado, dicho sea de paso, ¿no? Absolutamente. ¿Eh? En fin. Absolutamente. Era lo mismo que el año pasado. Que decían que todo iba bien y después el dólar no pasó por arriba, claro. Que iba a estar a 22, sí, 23 sí, claro, en diciembre. Fíjate cuánto queda. No me hagas caer la columna. Pero te lo acoto yo, me hago cargo. Bueno, con esa salvedad que acaba de apuntar Mario con mucha razón, vamos a ver qué dicen ahora respecto de lo que se viene por delante. Inflación para los próximos 12 meses, 31%. O sea, de aquí a mayo del año que viene, 31%. Inflación 2019, 40,3%. A ver, ya tenemos acumulado 15,5 hasta abril. La semana que viene INDEC da a difusión los datos de mayo, que se estima estará en torno al 3%. O sea que para llegar a ese 40,3 estamos hablando de una inflación promedio del 2,5 de acá a fin de año, que seguramente será un poquito más alta primero y después irá decreciendo, pero nunca más baja de 2%. O sea que, digamos, no es un nivel bajo. Y 40,3, por supuesto, no es bajo. Claro que fue muy, muy concentrada al principio de año. Pero todo es una cuestión de proyección, si el dólar se mantiene en los valores actuales y demás. Para el año que viene, 26,1%. Todavía sigue bastante alta. Dólar a diciembre lo estiman en 51 pesos. Hoy está en 45,7. Está tranquilo por ahora el dólar. Más todavía cuando la Reserva Federal de Estados Unidos ayer dijo que hasta pensaba bajar las tasas. Si la guerra comercial China-Estados Unidos seguía, no descartaba bajar las tasas. Esto aplacó los mercados emergentes. Argentina no fue la excepción y bajó un poquito el dólar. Tasa de la LELIQ, que es la referencia hoy a diciembre, 50%. Está en el 70%. O sea, va a bajar, pero no tanto tampoco. Y la economía finalmente va a decrecer, o sea, va a caer el Producto Bruto Interno este año 1,3%, ahí no hay mucho que discutir, está claro que habrá recesión y hay recesión. El año que viene rebotaría 2,2% arriba. Las expectativas entonces del mercado de cara a lo que se viene en materia económica.